Bueno, Pedro, estamos acá en el camping municipal. ¿Por qué la gente tiene que venir a conocer la colonia, Colonia Carlos Pellegrini? Explícame, a ver. Primero, bienvenido, Luis, a La Laguna Iberá. Bueno, ya me contaste fuera de aire que no es la primera vez que nos visitas y nos volvés a elegir, eso es lo más importante. Y ahora los elegí para vivir. Y ahora hay una nueva novedad que ya nos podría elegir por una temporada más larga, o sea, de nuestros visitantes, ¿no? Y afuera que he invertido acá y se queda, y yo veo que muchos vienen, invierten todo y después la gente queda trabajando acá y todo. En este caso va a ser distinto, yo me quedo a trabajar con ustedes, que es lo bueno. Exactamente, así como su experiencia ya nos fue pasando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Todo esto comenzó allá por el año 83, cuando se crea la Reserva Provincial Iberá. Y ya existía en ese momento la colonia Carlos Pellegrini, pero se dedicaba a otras actividades. La gente vivía hasta ese momento de la caza, de la pesca y las arroceras. De la pesca, la arrocera y algunas estancias ganaderas. Claro. Después del 98, 99, recién es como que comienzan a llegar nuestros primeros visitantes. Desde ahí para adelante fue todo cambios, año tras año fue cambiando, y bueno, cada vez nos fueron visitando más gente, se fueron habilitando más servicios, distintas actividades, nuevas experiencias para todos nosotros, y de hecho muchos de los chicos tuvieron que acomodarse al rubro que hoy nos toca, que prácticamente el pueblo en sí tiene el 80% de su ocupación en la parte turística. Lo increíble y lo bueno además que toda la gente que antes trabajaba, cazaba, pescaba y todo ese tipo de cosas, ahora son guardaparques. Sin duda, bueno. Eso fue una gran experiencia. Se tomó esa idea de que para el cazador que estaba adentro, que conocían el estero. Conocían mucho los esteros. Claro. Prácticamente algunos de ellos se criaron ahí, vivieron desde muy chiquito. Y bueno, se tomó esa experiencia para que ellos mismos den el primer paso. Uno, para que no se sientan excluidos, y otro para darle valor a su conocimiento, y realmente funcionó muy bien. Y esa fue una de nuestras experiencias que hasta hoy no quedan. Quizás ya de esas personas quedan dos o tres actualmente, pero sí quedaron sus hijos, están sus nietos, y nosotros que seguimos esa misma línea, ¿no? Que esas buenas experiencias que nos dejaron. Claro, y todos trabajan en eso, eso es lo que está bueno. Así que la gente tiene que venir porque acá lo están esperando y lo van a atender como en ningún lado, se lo puedo asegurar. Sin dudas, lo importante es que nos elijan y nos vuelvan a elegir, como en este caso usted lo puede... Yo ando por todo el país y bueno, vine una, dos, tres veces y ya me quedo. En su propia experiencia. Y generalmente esto nos pasa de seguido, que vengan una vez, dos veces, hasta tres veces, y inclusive en la gente de otros países. Y hoy por hoy seguimos así, funcionando como se puede, pero está todo habilitado, digamos, gracias a Dios. Bueno, Pedro, yo te agradezco y ahora vamos a mostrarle a la gente cómo realmente bailan y tocan la música tradicional ahí en la bajada del sol, que es espectacular, es única en el país. Los atardeceres y los amaneceres, ayer fuimos con Roque allá a Cambatrapo, una cosa de loco, increíble. Bueno, yo primeramente quiero agradecerte por estas imágenes que ya has difundido y que ya lo pude ver y que ya están en su canal de YouTube. Ya mucha gente la Así que un saludo grande a todos sus seguidores, a usted, gracias por elegirnos. Y de ahora en más vamos a pasarnos a la bailanta porque hay unos músicos que están esperando, hay bailarines. Vamos allá a los mates. Así que a todos los que nos van a mirar y a visitar su canal después, lo esperamos aquí por La Laguna Iberá, Colonia Carlos Pellegrini.